Te cuesta, talentosísimo el desgraciado. Qué bruto, qué buena voz tiene. Y qué memoria, ¿eh? Se sabe todas las canciones románticas. Todos los boleros que tú conoces. Es el único cuate que yo conozco que sabe todos los boleros. Y fantástico, los autores y todo. Fantástico, ¿eh? Que. Bueno, se sabe canciones de mi abuela Eva Garza. Sí, claro. Celosa y demás. Mi abuela cantaba precioso. Fue la mejor intérprete de Rosín Lara, Eva Garza. La mi, mi abuela. Sí, claro. Maravillosa cantante. Se sabe todas sus canciones. Se sabe los hermanos Martínez Gil, Chucho Martínez Gil. El Güero Gil. Todos ellos son mis parientes. Son mis los Panchos. Mi abuelo. El Güero Gil de los Panchos es mi tío. Chucho Martínez Gil es mi tío, el Pe Gil es mi tío, el Charro Gil, el que hizo el Piejo y la Pulga, es mi abuela. De Felicia, y ahora este show que tienes es como hacer un homenaje. Platícame, por favor. Es un homenaje a don Germán Valdés Tintán, donde recorremos todas sus películas, no todas, porque son 100 películas, es muy difícil, pero hablamos como Pachuco, Carnalito, Carnalazo, Me Sube el Agua, La Chumpeta, y hacemos parodias de lo que hace Tintán, esos chistes maravillosos que no decían una sola grosería y te atacan de la risa. Cantábamos canciones como Bonita, Personalidad, Tú Tienes Personalidad. Piel Canela. Personalidad, Piel Canela, pues se quede en infinito sin estrellas. Todas esas canciones. Yo he grabado hasta ahorita 20 discos, 3 discos son en homenaje a mi tío Don Germán. Entonces, para mí, imagínate, esto es recordar como Pachuco, con su canal Marcelo. Ah, lo que te citas a Marcelo. Con sus rumberas y con todos los chavos llenos de pachucos. Es espectáculo en vivo, completamente. Tengo 30 años presentándome en toda la República Mexicana y en Estados Unidos y en Sudamérica con un muchísimo éxito. Lo hago, no se puede imitar a Tintán, que quede muy claro, es un homenaje. Claro, es un homenaje. Les platico, hice la película Me Importas Tú y Tú, donde gané la Diosa de Plata como mejor actor de escena, el mejor actor de cuadro, porque hice la vida de Tintán, bajo del cielo, y me caracterizaron igualito. Idéntico, te voy a enseñar las fotografías, se las puedo mandar a para que sí, te claro, sí, claro, por supuesto. Y después me llamaron para hacer la serie de El Príncipe y hago a mi papá cuando presenta a José José en Variedades de Medianoche, claro. el show de Loco Valdés. Y me hacen igualito a Loco Valdés, entonces voy a hacer un homenaje a un brujo que es doctor, mi amor le fui a llorar. Tum, 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 tum. A un brujo que es doctor, mi amor le fui a llorar. Y también vamos a cantar de Don Ramón. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía. Toda la dinastía. Mira, hijito, sí. Y también de Cristian, ¿por qué no? ¿Es mi hermano? Sí, claro. ¡Ah! Pero ¿cómo va a estar dividido el show? Porque bueno. Sí, obviamente. Sí, tienes homenaje tras homenaje. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos con Tintán primero, con toda. Fíjate que Tintán, no sé si te acuerdas, en El Revoltoso, baila con sus hermanos. Uh-huh. Baila con sus hermanos. Vamos a hacer esa parodia con sus hermanos, bien bonito. Cuando no vaya a bailar con mis bailarines haciendo esa parte. Vamos a recorrer algunas como El Rey del Barrio, cantando canciones como Bonita, como Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Esa que cantó en El Rey del Barrio a Silvia Pinal, que se llama Contigo. Oh. Preciosa canción. Vamos a cantar canciones con Personalidad, Piel Canela, Los Agachados, Cantando en el Baño, Me Acuerdo Mucho de Ti. Contarás una historia, ¿sí? Y ejemplificarás con música. ¿O cómo va a estar? Vamos contando una historia, todo esto obviamente con imágenes de Don Germán, de sus películas. ¡Qué maravilla! Fotografías. Hay pantalla, ¿no? Hay pantalla y todo, vamos a pasar a imágenes de Don Germán, después imágenes de Don Manuel, de mi padre precioso, imágenes de Don Ramón, y así haremos algo. La cueva es muy pequeñito, estoy hablando que es un lugar para 110, 120 personas, uh-huh. Y estoy celebrando mi cumpleaños, estoy muy contento. Ay, de imagínate, que vaya la gente ahí a la cueva. Largos, cumpleaños, homenaje. De manteles largos. De manteles largos. ¿Es la única fecha? No. Sí, ahí es la única fecha porque después me voy a Nuevo Laredo, después voy a Reynosa. Ya sé que estoy recorriendo lugares muy importantes desde el norte de México. Pero voy a la parte fuerte, ¿me entiendes? Allá, me da mucho gusto. Estoy contento trabajando. Y sobre todo porque voy a compartir el escenario después con Lucila Mariscal. Luminaria. Emilio Carballido para mí es una maravilla. Desde Rosa de Dos Aromas, Seguro Juana que tengo ganas y tantas obras. Pero esta Luminaria es fascinante ver a Lucila. ¿De qué trata Luminaria? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, Luminaria trata de una mujer que de alguna manera se siente ya retirada y necesita escribir su historia. Necesita saber qué le pasó en su vida, qué fue lo que hizo. Entonces contrata a un escritor para que escriba toda su vida, ¿sí? Para que vea todo lo que ella ha logrado, esa gran mujer, esa gran vedette que fue. Y ahí se va, ella maneja una comedia brutal y yo soy su amo de llaves. Ay, su amo de llaves. Y me trae con látigo, me maltrata con su desprecio. Comedia, 100%. Pero hay un escritor que es Albertito Estrada, no sé si lo conozcas, sí, sí. También Albertito Estrada.
y yo vamos a estar compartiendo la escena. Somos tres personajes nada más. Vamos a estar en el Teatro Rodolfo Sigli, muy contentos, todos los viernes. Pero estrenamos para prensa el día 24 de abril, un día antes de mi cumpleaños. Y de ahí en adelante nos vamos cada viernes al Rodolfo Sigli y nos vamos de gira. Y aparte estás con La Pelangocha, ¿verdad? Estoy en Cosas de Familia también, en Cosas de Familia con La Pelangocha, Maribel Fernández, que ya está mejor de su corazoncito, lo operaron. Le mandamos un gran saludo. Un beso, por supuesto. Preciosa, estoy con eso. Estoy trabajando muchísimo. Es gira, ¿verdad? Está en una película, les puedo decir. Sí. Y no vas a creer, hago el papel de un doctor, que es impresionante, precioso. Triunfo de Vivir. Hago un oncólogo. Mi papá se enfermó de cáncer y me tocó hacer un oncólogo y salvarle la vida a tres niños. ¡Guau! Wow, impresionante, wow. Impresionante. Entonces, de Ricardo Tavera, estrenamos el 23 de mayo para aquí en México. Muy orgulloso, estoy con Ana Patricia Rojo, con Lucero Barner, con Carlos Ignacio, compartiendo los créditos. No, bueno, yo trabajo. No, pues ¿música? Sí, exactamente. ¿Algún disco? Precisamente estoy haciendo la canción del soundtrack de la película, lo grabé yo. Entonces estoy muy contento. No dejo moverme, estoy trabajando para todos lados, sobre todo tratando de enseñar lo que es esta bellísima carrera. Se me acercan muchos muchachos. Acaba de venir una niña para decirme que tiene miedo de estar en esta carrera, pero que es su vida. Le dije, no tengan miedo a nada. Esta carrera es como la de ustedes. Ustedes son periodistas, ustedes se han dedicado a esto, han llevado, son grandes en lo que están haciendo. ¿Es difícil esta carrera, muchachos? Les pregunto. Es constancia y disciplina. Constancia. Si quieres, todo se puede. Es de todo, ¿verdad? Si quieres, todo se puede. Porque dicen que si hay de esto, hay del otro. En todos lados hay de todo. En todos lados. Depende de nosotros, estamos bien o mal. Así es. No, en todos lados se hace cosas en la base. Y aparte, depende de los valores que tengas en casa, cómo te eduques y lo que tú quieras. Y no, yo creo que nadie te puede cortar tus alas. Por supuesto. O sea, quien te corta tus alas no te ama. Y también luchar por tus sueños. Eso es lo que quiero darte un aplauso. Hay que luchar por nuestros sueños, queridos amigos. En todos lados existen las drogas y que si esto y que es el otro. Envidia, si tú aprendes a decir no, envidias en esta carrera, ¿cómo crees? No es cierto. No. El ego. Bueno, es terrible. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi queridísimo Tonatiuh, porque tenemos que dar cortesías, por favor, amigo. Por vamos a una pausa y regresamos no, aquí. No, pero una todos. Pausa para dar pero, las cortesías. Ah, perdón, pensé que hiciste una pausa. Aquí ya no quería dar las cortesías, nada, es cierto, por supuesto. Mira, ¿qué te parece si vamos a dar cortesías para que se vayan a ver la obra de Terapia Divina, que está Eric del Castillo? Eric Castillo y Erika Bonfín, maravilloso. Gerardi Casanova, el productor, está los domingos, 5 y 7 de la noche, en el Teatro San Jerónimo. Y vamos a dar 5 pases dobles para cada función. 5 pases dobles para Cosas de Mamá y Papá, que está Susana Alexander y Jorge Ortiz de Pinedo. Maravilloso. También los domingos. En el Teatro Royal Pedregal, aquí cerquitita. Aquí está en el Teatro Royal Pedregal. Pero hay maneras de llegar por el Metrobús hacia Perisur, ahí se bajan y ya metí un gol. Pero bueno. Sí, ándale. Y bueno, tenemos boletos también para Penelogías. Esta obra ya tiene muchísimas representaciones de Miguel Valles. Está en el Teatro Tepeyac los domingos y los viernes también. Y por supuesto tenemos para la obra Span English, que también es de Miguel Valles, 5 pases dobles. Entonces mira, hay mucho teatro para que la gente que se queda aquí a disfrutar las vacaciones, que vaya al teatro, que se divierta, que también existe para los niños. Entonces, sí, para los niños, y también les traigo, pasecitos dobles para Bioparque Estrella, este lugar que evidentemente es una reserva natural con 300 hectáreas y que bueno, puedes hacer de todo, puedes darle de comer a los animales, puedes nadar, puedes sobre todo juntar a la familia, esto es maravilloso. Totalmente. Y le tenemos por supuesto para el público de entre todos, ¿verdad? Tenemos 5 pases dobles para ellos, no tiene límite de caducidad como tal. El Bioparque Estrella se encuentra ubicado allí en carretera Jilotepec, ahí muy cerca, así es, ahí del Estado de México. Por supuesto, lo que tienen que hacer para llevarse cualquier cortesía es mandar un correo electrónico a entretodos560m@hotmail.com. Por favor, importante, y perdón que llamen aquí a cabina. Tan reiterativo, sí. Así, 52118710, 52118710, y con sus nombres completos se van al teatro a divertirse, porque el teatro es cultura. Se van de gorrita café al teatro. No, cortesía de Rancho Por supuesto, por supuesto. Qué padre. Después ya vamos a tener para luminarias. Vamos para luminarias definitivamente a partir del 3 de mayo. Si ustedes me dicen, encantado de la vida. Claro, les conseguimos sí. Pases para que oye, vayan a ver la obra. Y por supuesto, también fíjate que me regalaron 5 pases dobles y esto es así, para que la gente vaya a la alfombra roja de esta obra de teatro que se llama El Musical Godínez. Godínez el Musical. Ah, el miércoles estrena. Y la madrina es Consuelo Duval. Y es en el Teatro NH.
Y tenemos Entonces, cinco pases dobles para que la gente vaya a ver. Godínez es el musical. Con nuestro queridísimo Carlos Bonavides. Y Adrián Cuey, por supuesto. Para que vayamos a apoyar el teatro, ¿verdad? Hay que apoyar el teatro. Mañana tenemos el mejor teatro, la mejor cartelera de toda Latinoamérica. Y yo creo de las más grandes del mundo. Definitivamente tenemos que seguir apoyando el teatro. Son cinco pases dobles para Godínez el musical para la función de este próximo miércoles. Así es. 17 de abril, alfombra roja. Con Gonzalo Duval, mira, de Madrid. Oye, tus redes sociales, dinos. Claro, claro. Marcos Valdés 30, estoy en Instagram. Marcos Valdés Bojalil en Facebook. Muchísimas gracias. Estoy Marcos-E-Valdés en Twitter. Gracias. Gracias, gracias amigos de 560 Radio Chapultepec, amigos. Iván y Jonathan, los amo. Gracias, gracias a ti. Gracias, maestro Benjamín, por estar aquí con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos los controles. Yolanda Huerta, muchas gracias a la producción. Así es, esta es una producción de Yolanda Huerta. Muchísimas gracias, Yola, por apoyarnos. Así, y nos vemos la próxima semana, ¿no? La próxima semana estaremos en vivo porque nosotros sí lo estamos. Sí estamos trabajando. Así es, si todo sale bien. Nos vemos, nos escuchamos este próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Esto fue Entre Todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias.